suceder. De Lucho Metal Ebrio. Sí, al canal de Lucho Metal Ebrio, chicos. Acabamos de escuchar Lemuria con feat, cierto, Z Legacy, nuestro amigo Z Javier Domínguez. La canción se llama Nebula, ¿cierto? ¿Qué les puedo decir? Lemuria es una banda la cual no conozco tanto. Me vengo enterando hace muy poquito de la banda. Sí había escuchado, creo, algo por ahí, pero no me he dedicado a escucharlos con tanta... ¿Cómo decirlo? Estudiarlos tanto. Pero sí que me parecía muy ambicioso escuchar esto. Me llamó mucho la atención lo que traían estos chicos. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? El inicio es un realmente muy, muy épico. Un inicio muy power, muy cañero. Con mucha caña, con unas guitarras, con una parte orquestal como muy wow. Muy power, que me parece brutal. Me encanta cómo la canción se va desarrollando, cómo van trabajando los diferentes instrumentos. Suena muy bien el bajo, las guitarras suenan muy cañeras, muy heavy, con mucha epicidad. Una batería brutal, muy bien trabajada, con un sonido muy bien, muy limpio, muy detallista. Realmente debo decir que a nivel de producción la canción se siente muy bien. Cumple con mucho y con todo lo que uno necesita para poder disfrutar de una canción. En primera instancia escuchamos un poco la voz del vocalista. Me parece una voz genial, una voz fina, muy educada, con muy buenas armonías. Suena muy bien la voz, parte un poco más tranquila. Luego entra Z cantando con esa voz típica aguda, como aguda pero un poco raspada. Me encanta y me gusta mucho también cómo tira un poco las notas arriba y volvemos a escuchar estas melodías de la introducción como para darle mucha más caña, una voz que suena muy bien, la voz de Z aquí suena mucho más limpia, me gusta mucho cómo la banda también logra acoplarse, tanto Z como la banda se acoplan muy muy bien y suenan como un uno, o sea, suenan muy muy geniales, me gustó mucho. ¿Qué más puedo mencionar? Luego ya podemos escuchar la típica melodía del tan 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 tan, que es una melodía clásica que le hemos escuchado hasta en los videojuegos. Me parece genial. Creo que la canción es una canción muy fresca porque tiene muchas pasadas. No es una canción que esté quieta, no es como estas canciones que tenemos la introducción, el estribillo y ahí tenemos un puente, un solito y ya. No, la canción tiene una estructura muy genial porque tiene muchos cambios que la hacen fresca, la hacen entretenida de escuchar. No aburre, 5 minutos que me parecen un tiempo bastante bueno para una canción de este tipo. Y bueno, escuchamos estas melodías, luego escuchamos nuevamente la guitarra. Me gusta mucho que tiene mucho, la guitarra tiene mucho marcaje, o sea, hace mucho el breakdown, como el tan tan, tan taratan, tan tan, ¿cierto? El tan tan, tan tan, tan. Bueno, espero que me entiendan lo que les quiero explicar. Pero me gusta mucho cómo suenan, creo que están muy bien hechas, tienen un sonido muy cañero, muy muy intenso. De verdad que sí suenan muy bien los chicos. Y por otro lado también decir también que el solo de violín me parece espectacular. Un violín muy agudo, muy rápido, con un montón de notas. Es una locura absoluta. Suena genial. Suena muy educado, pero muy bien ejecutado. Tremendo violinista. Una flauta traversa también que me encanta. Me encanta porque van armonizando, le dan ese rollo medio folk, ese sonido un poco más épico, un poco de dulzor entre ahí. En realidad son fórmulas que van funcionando y se acoplan muy, muy bien a lo que quieren hacer. Igual escuché en una parte un sintetizador, ¿cierto? O unos teclados, por ahí me parece genial, quedan épicos, épicos. O sea, en este rollo, en esta música rápida, con riffs potentes, cañero y epicidad, el teclado, el sintetizador, todas estas fórmulas son muy efectivas cuando se saben emplear y se saben utilizar.
Por eso no todas las bandas son tan buenas o por eso no todos los grupos lo logran. No es tan fácil como se ve. Bien, dicho esto, me gustó mucho la parte de los solos de la guitarra. Las guitarras suenan muy heavy, unas escalas cañeras demenciales. Realmente suenan muy bien. Me encanta cómo las escalas suenan con mucha profundidad, bien marcadas. Un poco de tapping también entre medio. Suena genial, suena realmente genial. Por otro lado, después de escuchar esta parte como como puente, como una parte como para volver, creo que la estrofa dice algo de lloraré, ¿cierto? Después de la... Esa parte me encanta porque es como la parte final de la canción, pero como que ahí entran como con otra intención. Entra el vocalista un poco más suave, un poco más despacio, y luego ya entran las dos voces, se acoplan, se unen y hacen algo genial, espectacular, hasta llegar al punto final en que mantienen los dos como la nota en este caso, y escuchamos este breakdown, esta guitarra marcada, con esa batería, con los dobles pedales, con todas las instrumentaciones, pero en un unísono, por decirlo de alguna manera. Suena genial. Como siempre, Z se luce mucho, se luce mucho. Disculpen, mi gato anda jugando. Odín, ¿qué pasó, hijo? Bueno, como siempre, Z se luce mucho con su voz tanto aguda como una voz raspada y agresiva. Y vocalista en cuestión aquí de Lemuria también lo hace súper bien. Entonces, son voces que se acoplan súper bien, se unen de una manera y agarran mucha más intensidad. Un temazo absoluto, no tengo nada más que decirlo. Felicito a Lemuria, felicidades Z. Nebula, un temón tremendo que tiene un trabajo muy, muy ambicioso y con mucha variedad. Tiene mucha variedad de instrumentos, de ideas, lo cual me parece genial. Mientras más ideas se puedan ir uniendo y haciendo una canción de este nivel, todo va a estar muy bien. Enhorabuena para ustedes, chicos. Nos vemos.